Bueno, la presentación es esta actual de la geolocalización IP. Máximo Candela va sin quien hablar. Les voy a comentar algo acerca de la metodología. De esta presentación va a durar aproximadamente una hora. Vamos a tener preguntas durante la actividad. Vamos a hacer una pausa en algún momento durante la sesión. Máximo me va a indicar y ahí vamos a leer las preguntas que hay. Por favor, utilicen la sección Q&A o preguntas y respuestas que está abajo en el panel de Zoom. Fíjense que tienen una sección que dice Q&A, los que lo tienen en inglés, o preguntas y respuestas, los que lo tienen en español. Pregunten por esa vía, porque de esa manera vamos a tener ordenadas las preguntas y es lo que vamos a leer para que Máximo después responda. No es Este webinar tiene traducción simultánea en inglés, portugués y español. También abajo en la barra de opciones de Zoom tienen la posibilidad de seleccionar la traducción. Máximo va a estar hablando en inglés, por lo tanto, quienes no se sientan cómodos pueden seleccionar la opción de traducción en inglés. Las preguntas las pueden hacer en cualquiera de los idiomas, de los tres. En ruso no, por ejemplo, pero en inglés, portugués o español pueden preguntar y nosotros se lo hacemos llegar y se lo traducen. Y bueno, el webinar está siendo grabado, luego quedará disponible, ¿no? Acerca de Máximo, Máximo es un ingeniero de software senior que está trabajando en investigación y desarrollo de aplicaciones para la toma de decisiones y para facilitar las operaciones diarias de Internet. Algunas de las herramientas de código abierto en las que trabajó son recursos de referencia para los operadores de red, para monitorear aspectos de desempeño de Internet. Seguramente han visto, muchos conocen ya BG Play, BG Alerter, DNSmon, LatencyMon, RIPEAtlas, RIPEstat, RIPEIPMAP. Máximo trabajó durante casi 6 años en RIPEncc, que es el registro regional de Internet de Europa, y actualmente está trabajando en NTT, contribuye a la automatización y monitoreo de la red IP global en NTT. Bueno, nada más, le doy la palabra a Máximo para que comience con su presentación. Máximo. Thank you very much. Muchísimas gracias. Entonces, hola, hola a todos. Estoy realmente muy entusiasmado con este webinar, también porque me dijeron que hay más de 250 personas inscritas en el público, así que eso realmente está muy bueno. Quisiera también agradecerles por inscribirse, por participar, y le quiero agradecer al personal de la CNIC, quienes organizaron esto y me invitaron y organizaron todo, o sea que les estoy agradecido. Y además, la gente que está trabajando en la interpretación en este momento. Mi nombre es Máximo Candela. Y como decían, soy ingeniero de software en NTT, que es una enorme compañía que ofrece todo tipo de servicios, entre los cuales es un proveedor del Tier 1 y yo contribuyo también en el monitoreo. NTT no ofrece servicios de geolocalización, o por lo menos no que yo sepa, pero de todas maneras le permite a sus empleados que hagan todo tipo de investigación y de aportes a la comunidad y para el beneficio de la Internet a nivel mundial. Por lo tanto, yo trabajo en geolocalización, pero especialmente trabajé con el tema en el 2015, el tema de geolocalización. En aquella época yo estaba trabajando en RIPEncc, donde construí un servicio de geolocalización que les voy a mostrar luego brevemente, y después seguí siempre investigando en este tema y a menudo recibo preguntas y espero que hoy con este webinar pueda contestar algunas de las de ustedes.
Pasemos entonces al tema que nos ocupa. Voy a sacar esto. Hablemos entonces de la geolocalización IP. La geolocalización es el proceso de, dado una dirección IP, comprender dónde está el dispositivo que está conectado con esa dirección IP. No vamos a hablar de GPS, por un lado porque no sé nada de eso, pero además porque cuando hay un GPS a bordo no es la geolocalización IP necesariamente. Pero me voy a concentrar en los abordajes más, más comunes, como los temas de infraestructura o los casos en los que no se comparte la información de geolocalización. ¿Por qué habría uno de querer hacer geolocalización IP? La primera razón es porque uno tiene que respetar las regulaciones de cada país y uno tiene que saber dónde está el usuario para poder aplicar la legislación correspondiente y también para las reglas de las localidades. Si ustedes quieren saber dónde está pasando, por ejemplo, los datos en la infraestructura de Internet o tal vez ustedes quieran dar diferente contenido a diferentes países, como por ejemplo, si tiene una página web en la que ustedes quieren traducir otro idioma o ustedes quieren ofrecer, por ejemplo, si lo que hacen es vender películas, quieren ofrecer algunas películas a gente en un país y otras películas en otro, porque hay temas de derechos de autor o si hay problemas, troubleshooting, si no, en ese caso sirve saber no solamente la IP, sino la geolocalización, dónde están esas IP. Y por último, pero no menos importante, es la investigación, porque la investigación usa mucha información de geolocalización. Por ejemplo, ustedes quieren monitorear la evolución de la red, quieren también analizar eventos de ciberseguridad específicos. La geolocalización en esos casos es una información muy importante para los datos. Entonces, en general, hay dos enfoques. Por un lado, la geolocalización activa y por otro lado la pasiva. La pasiva es un tipo de geolocalización que se hace sin realmente hacer ninguna medición, simplemente utilizando datos estáticos en general. La activa es la que implica medición activa. Vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Comencemos entonces con la geolocalización pasiva. Le voy a mostrar una lista de métodos que se usan para la geolocalización pasiva. En primer lugar, no hay un nombre en particular, lo llamamos hostname, o sea, son los operadores del mundo que desde siempre empiezan a anotar los routers con el nombre de dominio calificado y utilizan este dominio para poner información geográfica. Por ejemplo, pueden ser un código ISO, IATA o el CLLI, es el Common Location Identifier Code, para anotar los hosts. Y entonces, este es un ejemplo. El problema con esto es que no existe una norma verdadera para esto, así que si tienen suerte, los host names se anotan con un código estandarizado como ISO, el de IATA o CLLI, pero hay muchos otros casos en los cuales los operadores ponen lo que se les parece que tiene sentido a fin de identificarlos, porque en general la localización la hace el operador para sí mismos y darle un nombre. De manera que no solo hay una posición específica en el nombre del host, sino que a veces no usan códigos estandarizados y en otras veces se fusionan las redes o bien los operadores, diferentes operadores trabajan en la misma red y sin una coordinación adecuada. Entonces vemos distintos host names que existen en la misma red. Luego hay otra fuente de geolocalización posible, que es el registro de NSLOC,
hay un documento experimental en IETF que es RFC 1876. Y en este caso, casi nunca se utiliza y de hecho nunca llegó al público real. No se implementa con tanta frecuencia, se utiliza muy poco y tal vez porque este formato WGS84 tiene este aspecto y tal vez resulte un poco complicado tener este tipo de registro de IP que quieren ubicar. Así que no se utiliza demasiado, pero esto es una forma de organizarlo y también es una opción. Y luego tenemos las bases de datos RIR. Las bases de datos RIR son los registros de Internet regionales, como es el caso de la CNIC. En este caso, proporcionan una base de datos con información sobre el recurso, por ejemplo, un prefijo y la compañía asociada con el mismo. A veces esta información es utilizada para la geolocalización. Esencialmente lo que hacen es asociar un prefijo específico a la ubicación, a la dirección de la empresa que tiene esa dirección IP. Claramente no es una forma correcta de hacerla. Hasta hace unos pocos años, cualquier dirección de IP de Google que exigía geolocalización, en buena parte estaban en otro lado. Recuerdo, por ejemplo, de mi apartamento en Roma, tenía una dirección de Google con 6 milisegundos y, bueno, ocurrían ese tipo de situaciones. Y vamos a hablar algo acerca de esto más adelante. Ahora bien, en la segunda página, sobre este tema de geolocalización pasiva, tenemos lo siguiente. Tenemos el campo de geoloc de RIPE y APNIC. Es un campo específico que se puede utilizar para asociar con la base de datos y proporciona geolocalización por un prefijo específico en la forma de latitud y longitud. Se usa muy poco. Es específico solo para estas dos RIRs, o sea, con recursos en estas dos RIRs. Y aparte de eso, la latitud y la longitud resultan un poco ambiguas, porque si quieren geolocalizar un prefijo, la latitud y longitud que utilizan es, por ejemplo, el centro de un país, y cuál es el punto específico que incluirán. Entonces, es un poco, es poco específico. Y luego hay otra fuente. Es algo más flexible y está bien organizadas y son los geofeeds que se publican para los sensores. Y vamos a hablar más sobre esto más en detalle más adelante ahora. El único punto en contra de este método es que no hay un repo centralizado. Y tal vez les sorprenda, pero los datos basados en crowdsourcing es una de las fuentes fundamentales de datos de geolocalización, porque cada vez que hay algo mal, entonces los operadores proporcionan estos datos a los proveedores de geolocalización y ellos lo actualizan. Así que buena parte de la geolocalización de IP procede de estos datos de crowdsourcing. Y finalmente, los conjuntos de datos comerciales. Estos conjuntos de datos comerciales proporcionan el 90% de la geolocalización y combinan lo siguiente. Combinan todas las fuentes que utilizan, las que mencioné anteriormente, los métodos pasivos y permiten que estos datos obtenidos por crowdsourcing y hasta muy pocos años toman buena información de los registros de las RIR y también utilizan en muchos eventos públicos los logs que proceden de sitios comerciales, de e-commerce.
de comercio electrónico. Así que si compran algo por comercio electrónico, se le envían la dirección y dirección de IP. Dicen, bueno, esa dirección de IP no está realmente en ese lugar. Tal vez sea cierto, tal vez no. Y se lo pueden enviar a otra persona. Pero en términos generales, también utilizan esta información obtenida por el comercio electrónico y proporcionan buena cantidad de datos de geolocalización disponible en el momento. Ahora, ¿qué hacemos si no está correcta la geolocalización? En primer lugar, las RIR no tienen la responsabilidad de la geolocalización de ninguna manera. Simplemente asignan los recursos y no son proveedores de geolocalización. Nunca proporcionan este tipo de información. De manera que de ninguna forma pueden asistirlos con este tema. Algunos introducen algunos campos, pero también declaran que estos campos se utilizan muy poco y se utilizan muy poco por los proveedores de geolocalización, de manera que no están trabajando realmente en este tema. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? No hay ningún truco mágico. Lo que hay que hacer es contactarse con un proveedor de geolocalización. Les puse aquí estos enlaces que trato de mantener actualizados y con todos los proveedores fundamentales de geolocalización, los primeros cuatro que están en negrita, les permite hacer crowdsourcing de la geolocalización con un API o con un formulario para facilitar este proceso y fácilmente pueden proporcionar la información correcta a la geolocalización. Y los otros proveedores tienen direcciones genéricas para ponerse en contacto con ellos. Yo estoy en contacto con algunos de los mismos. Hay uno que está trabajando para mostrar un poco la dinámica y esto puede cambiar. Ahora, resulta importante notar que básicamente todos aceptan los geofeeds, que es el formato al cual me voy a pasar a referir ahora. Los geofeeds, entonces. Como dije antes, hay un borrador, un documento en la IETF que es de carácter informativo. Es un formulario para publicar los datos de geolocalización. Es la autopublicación. Ustedes lo publican ustedes mismos en su sitio web, en alguna parte que ustedes quieran. O sea, generan el archivo, no lo publican. Esto es solo para los prefijos y los IPs que ustedes desean. Tal vez quieran publicarlos porque están equivocados y quieren crear este tipo de archivo. Es extremadamente flexible comparado con otros formatos anteriores que, a los que mencioné antes, porque permite geolocalizar una única dirección IP o bien de un prefijo completo. Utiliza el método del long prefix match, o sea, comparar los prefijos más largos, o sea, comparan las distintas partes de los prefijos. Y luego es flexible en cuanto a la exactitud, porque pueden geolocalizarla con el nivel de exactitud que deseen. Por ejemplo, solo el país o bien hasta la ciudad. Actualmente, esto ha sido adoptada por Google, es decir, que Google no solo proporciona estos IPs, sino que también ubica algunos de estos archivos, creo que de unos 400 operadores, a los cuales le dieron la posibilidad de usar esta información y la utilizan para sus proveedores de geolocalización. Y este formato, si bien no lo publican en ningún sitio web, resulta útil como un formato para mantener actualizado y para tener una forma de corregir luego. Algunos están en la lista que mencioné anteriormente y claramente hacen explícito que aceptan este tipo de archivo. Milaknik, que en LACNIC, to manage your resources.
es donde la CNIC administra sus recursos, tiene una sección específica donde se puede crear el GeoFeeds y ellos lo harán para ustedes. Ahora bien, el formato de GeoFeeds básicamente es un CFD en formato de una IP que es de un país, de una región o de una ciudad. Antes existía la posibilidad de especificar un código postal, pero resultaba excesivo y los operadores tal vez hayan tenido la intención de incluir estos códigos postales, pero en la dirección de IETF se consideró que era algo que no debería proporcionarse. Así que existe una coma al final, pero seguramente se va a suprimir la misma. El país se expresa en un código ISO de dos letras, el 31661 alfa 2. Así que se puede ingresar a este. Esta es la plataforma en línea de la ISO. Ustedes pueden seleccionar el código del país. Pone, por ejemplo, mi país, Italia. Búsqueda, buscar. Y como pueden ver, el alfa 2, ese que se especifica aquí, es IP. Básicamente, en lugar del país, ponen IP. Y si buscan la región en esta misma página, hacen clic sobre el país y les indicará todas las regiones posibles. Y en general, por ejemplo, son dos ítems separados por una barra. En el caso de la ciudad, es un texto de un campo UTF, que pueden poner lo que ustedes quieran, pero sugiero que utilicen el geonombre, este formato, que está disponible y es lo que más se parece a una norma. Así que hacen clic en esta parte. Bueno, parece que se fue. Así que voy a intentar de nuevo. Muy bien. Entonces, el nombre, que es este, esta columna, ustedes esencialmente pueden verlo en este formato, en la columna de nombres. Entonces, ahora ustedes pueden generar este archivo, mantenerlo actualizado, no hay mecanismo de auto-discovery. No hay de autodescubrimiento, excepto que con Google, que es un sistema automático, pero de todas maneras, el hecho de tenerlo les permite a ustedes compartir alguno de estos proveedores o con alguno de los proveedores o con la CNIC mismo. Este es un ejemplo como este. Esto cuando ustedes quieren geolocalizar un barra 24. Si no lo tienen geolocalizado, entonces le ponen. Y aquí, por ejemplo, tenemos una dirección IP específica que hemos localizado en Frosinone, que es en Italia, en el Lazio, en Italia. Otra IP como 1.2 es en el mismo país, pero es en Roma. Y esto es uno de los más largos acá. Hemos geolocalizado todo en la misma región del Lazio, pero no especificamos la ciudad. Eso lo que quiere decir es que cada vez que nosotros buscamos el número 1 o el número 2, lo geolocalizamos en una ciudad específica, pero para todos los demás no sabemos, pero sí sabemos que está en una determinada región. Esto entonces es un ejemplo con IPv6, donde lo tiene.
tenemos todo geolocalizado en Alabama, no se especifica de ciudad, y aquí una barra 25 geolocalizado simplemente en Estados Unidos. Eso es lo único que sabemos, Estados Unidos. Entonces yo creo ahora que ya es hora de hacer un pequeño corte. Tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Voy a dejar entonces de compartir y voy a habilitar la traducción. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahora. Bueno, tenemos una pregunta. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlas en la sección de QA. Tenemos una pregunta de Andrés Acevedo. ¿El GeoFeeds tiene algún costo para la entidad? Es la pregunta. Voy a dar tiempo para que te la traduzcan, Máximo. Sí, yes. No, GeoFeeds is self-published. No, GeoFeed es autopublicado. O sea que es un archivo simplemente que ustedes publican en su propia página web, donde quieran, y lo utilizan para comunicarse con los proveedores de geolocalización. No, no tiene ningún costo asociado ni para ustedes ni para la ACNIC. Simplemente es un formato que está disponible para poner los datos de geolocalización de una manera amigable. El tema es cada vez más importante, el de la geolocalización. Y además de Google, que es un jugador importante, pensamos que se va a utilizar como auto-discover, pero en este momento no tiene ningún costo asociado. Gracias, Máximo. Por el momento no tenemos más preguntas. Sí, recuerden, si quieren consultar, pueden ir haciéndolas durante la presentación. Acá hay una más, Máximo. Un momento. ¿Qué proveedores de contenido usan los geofeeds indicados? Netflix, Google, Facebook, es una pregunta de Javier Villagrán. En este momento, el único que explícitamente manifiesta utilizarlo es Google. Lo están empleando a nivel serio. Por ahora el único es Google, pero repito, la mayoría de la geolocalización proviene de otros proveedores de geolocalización. Y esos proveedores también usan GeoFeed para aceptar correcciones, en caso de que lo quieran utilizar. Sí, esa es mi respuesta. Y si me entero en el futuro de algún otro proveedor, como Facebook o Netflix, que lo estén usando, se los informaré. Tenemos una más. Está en inglés. La voy a leer en inglés. Es de Eric Dugas. Dice Eric Dugas. Entré un poco tarde, pero Máximo habló del proveedor de geolocalización comercial que acepta el GeoFeed. ¿Existe alguna lista disponible? Yo sé, en particular, que Google info.io pueden hacer GeoFeed autopublicado. Sí, en la lista que yo les di, aun cuando no todo el mundo está explicitando esa característica, la aceptan. Permítanme compartir nuevamente la diapositiva. Esta es la lista que yo compartí. La IP Info, por ejemplo, lo hace, y estos cuatro también tienen formas de hacerlo. Este ipdata.com también lo hace. Y además sé que algunos colegas también actualizan la geolocalización de otros proveedores por GeoFeed, pero no lo especifican. No lo ponen en su página web. Yo sé que ipdata.com está en el proceso de comunicarlo, de hacerlo explícito, pero no les puedo decir nada explícitamente de los otros proveedores. Gracias, Máximo. Si te parece, continuamos con la presentación y si hay tiempo más adelante, hacemos otra ronda de consultas, ¿sí? Perfecto. So I'm going to disable Perfecto. Now.
Voy a inhabilitar entonces la parte de preguntas y la interpretación y voy a compartir nuevamente mi presentación. Antes de seguir adelante, quería aclarar porque vi las preguntas. El primer paso que yo haría, porque el principal problema que decíamos aquí es, de hecho, que me olvidé de mencionar algo. El principal problema con el método de geolocalización pasiva es que se trata de métodos manuales. Como ustedes vieron, toda esta es información que se da manualmente y aquí tengo anotado de no olvidarme porque es muy importante. Ustedes tienen que mantenerlos actualizados. No solamente lo tienen que mantener actualizados, sino que además el proveedor de geolocalización tiene que verificar si cambia esa información periódicamente. Y eso es un gran problema. Por ejemplo, usando datos de los RIRS, cuando ustedes compran de otro proveedor, una IP o lo transfieren de otra región, esa información no se actualiza automáticamente, la tienen que actualizar manualmente y eso puede desactualizarse. Y ese es el problema fundamental de este sistema. Incluso GeoFeed lo tienen que actualizar y lo tienen que utilizar para leerlo. Y eso es un tema importante. Entonces, volviendo a esto, lo principal para tener la geolocalización correcta es asegurarse de contactar al proveedor, pero antes de eso, traten de verificar cuál de los métodos previos está dando la equivocada. Por ejemplo, asegúrense de actualizar su información en la base de datos de RIR o que la actualizan la información en el campo de Geoloc del RIR. Hay poca gente que lo está utilizando, pero asegúrense por lo menos que del lado de ustedes todo esté correcto. Ese es el primer paso. Y después, como también se sugirió, del RIR vayan y cambien con el proveedor de geolocalización. Bien, entonces, ahora pasemos a la parte de geolocalización activa. La geolocalización activa trata de resolver el problema que les acabo de describir, que es esencialmente que todos esos métodos antes eran manuales. Además, el hecho de que fueran manuales quiere decir que es demasiado fácil de olvidar, demasiado fácil que los datos se hagan anticuados y tenemos que tener una manera de poder actualizar la geolocalización activa que utiliza mediciones de latencia. Todos los diferentes métodos disponibles se basan en estos tres pasos que voy a describir ahora. Entonces, imagínense que ustedes tienen un conjunto de dispositivos, de servidores, y ustedes saben dónde están ubicados, porque tal vez ustedes trabajan con esos servidores. Entonces, lo que pueden hacer es tomar esos servidores de localización conocida, que ahora lo llamamos puntos de referencia, toman esos puntos de referencia y a partir de allí toman la última medición a la dirección IP Diana, objetivo, o sea que ustedes, es lo que ustedes quieren geolocalizar. Y aquí lo que importa es el round trip time, el tiempo de ida y vuelta, y lo convierten en distancia, convierten el tiempo en distancia. Ustedes reviden el RTT entre dos y ustedes obtienen una aproximación de la demora en un sentido. Es una aproximación porque ustedes no saben si es el RTT llevó más para ir de la fuente al blanco y, o del blanco de ida o a la vuelta, pero es una aproximación de todas maneras y no hay mejor manera de hacer eso. Entonces lo que se hace es dividirlo entre dos y ustedes de esa manera obtienen la latencia de la fuente al blanco. Y luego multiplican por una posición que se expresa en kilómetros por milisegundo, que es como, en general, como la velocidad de la luz, 2/3 de la velocidad de la luz, porque ese es el tiempo que se necesita, los kilómetros que se hacen en un milisegundo, una señal luminosa, en la fibra. Eso por supuesto que es el máximo teórico, que se basa en una idea simplificada,
que es entre el punto de referencia y el target, hay una determinada distancia. Por supuesto que estamos hablando en todo momento de aproximaciones. Y los diferentes métodos de geolocalización van mejorándose, van refinándose, los van filtrando, pero tienen todos esto en común, esta idea básica. Entonces, una vez que ustedes tienen la distancia, imagínense que desde ese punto de referencia ustedes conocen la distancia, entonces pueden decir, bueno, el target está dentro de esta área. Entonces, no puede ser más lejos de eso. Esa es la idea por detrás de esto. Entonces, hay tres familias de algoritmos. Uno es el punto de referencia más cercano, la multilateralización, que se llama CBG, y los tres trace routes, los TBGs, con los hops entre medios para medirlo exactamente. Entonces, esto es el algoritmo del punto de referencia más cercano. Vamos a ver después más en detalle. Y ustedes emiten de varios puntos de referencia, de los que cuantos quieran. Hacen una medición hacia la IP que quieren geolocalizar. Lo recogen, pero ustedes consideran solamente el RTT más bajo, el más corto. Y ustedes trazan entonces un círculo, un área alrededor de esto, y entonces básicamente dicen, bueno, el target está en la misma ciudad o en el mismo país, dependiendo de lo que quieran geolocalizar, que el punto de referencia. El target, por ejemplo, está en el mismo lugar de donde el punto de referencia llegó al target. Por supuesto que solamente tienen punto de referencia cerca, porque si no, no sería exacto. Entonces, para vencer este problema, la multilateralización es otro algoritmo que se creó donde utilizan solamente algunos factores. Uno crea varias áreas y el objetivo, el blanco, la diana, está en la intersección de todas esas áreas. Básicamente, con este sistema, ustedes en teoría, uno puede tener menos puntos de referencia o incluso un poco más lejos, porque pueden operar en un espacio continuo, pero la realidad es que la calidad, de todas maneras, no es tan buena si los puntos de referencia, los landmarks, están lejos, porque en este caso, la precisión de esos puntos de referencia y su cantidad realmente importa. Entonces, para aclarar, la geolocalización activa en este momento no se utiliza mucho en la geolocalización que utilizan los servicios en línea. Fundamentalmente, es relativamente nuevo. Es un campo bastante nuevo que se ha desarrollado en los últimos 5 o 6 años y se ha ido investigando cada vez más. Y esto, por ejemplo, se usa para validación, pero todavía no se utiliza tanto en la producción, que yo sepa. Sin embargo, hay un servicio de producción que se llama RIPE IP Map. Lo ofrece RIPE NSC. Esto es un servicio de geolocalización que ofrece RIPE NSC. Y la idea es que hay un servicio que combina los algoritmos de geolocalización, cada uno aislado, en lo que se llama un motor de geolocalización. Algunos pueden ser pasivos, pueden ser geofeeds, por ejemplo, de la CNIC. Puede ser DNS reverso, y en otros casos se usan métodos activos. Todos estos motores tienen su propia respuesta para la misma pregunta, y luego todas las respuestas se agrupan y entonces se reducen a una única respuesta. Entre estos motores está el que se llama Single Radius. Es uno que yo desarrollé cuando estuve en RIPE NSC. Consiste en lo siguiente: utiliza medición activa realizada por la
plataforma de RIPE Atlas. Ahora tienen más de 11,000 sondas distribuidas en todo el mundo y son anclas que están en data centers, por ejemplo. Y esencialmente estas anclas y sondas se utilizan como puntos de referencia, como una fuente para medir la latencia para alcanzar el objetivo. Ahora, esto es posible porque RIPE Atlas es masivo, tiene cobertura en muchísimos lugares y les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es una API. Ustedes indican la localización, la dirección, hacen clic y les muestra una lista de las ciudades donde es posible que esté esta dirección IP. Y ahora, ¿por qué una lista? Esto es porque ustedes vieron el círculo en la imagen anterior, es bastante grande. Tal vez es más grande que una única ciudad y puede abarcar más de una en ese círculo. Es una situación bastante común. Y también está el score, este puntaje, este parámetro, y es la posibilidad de que determinada ciudad sea realmente la ciudad que estamos buscando. Así que es una, un puntaje de probabilidad. Así que, por ejemplo, tomemos la primera. Aquí también tiene la opción de poner best, mejor, y les indica las primeras. Y también tienen el geofeed. Ahora, volviendo a lo que estaba diciéndoles antes. Esto lo clasifica en base a la distancia de las data centers y la población. Estos son factores importantes porque cuantifican la cantidad de infraestructura de Internet que hay en una ciudad específica. Y entonces pueden ver esa ciudad específica que ustedes buscan comparadas con otras. Y RIPE NSC está buscando la geolocalización de infraestructuras. También en el caso de si es una IP de Anycast, entonces la plataforma les va a indicar esto y pueden usar esta API para obtener la lista. Por ejemplo, estamos haciendo el DNS de Google y tienen la lista de instancias de DNS que tiene Atlas y pudo detectar las ubicaciones, las localizaciones. Ahora volvemos aquí. Hicimos una evaluación con colegas de CAIDA. Y lo que voy a hacer es mostrarle la evaluación de exactitud y de cobertura. ¿Cómo se hace una evaluación de la exactitud? Se toma un conjunto de datos de direcciones IP, de ubicaciones, de localizaciones conocidas. Así que ya saben dónde se encuentran esas direcciones. Y ustedes hacen como que no supieran y le plantean esta pregunta a las distintas plataformas. Luego ustedes verifican esa información recibida. Nosotros usamos la plataforma ARC para ver el conjunto de datos donde esencialmente proporcionan la exacta geolocalización de estas direcciones IP. En la tabla también pueden ver la distribución de los sistemas autónomos. Y en total, para este experimento usamos 968 IPs. No podemos usar RIPE Atlas como objetivo. O sea, también para comprobar la cobertura, utilizamos el conjunto de datos de Manic. Necesitamos tener un conjunto de datos lo suficientemente grande con direcciones IP que vemos que se pueden alcanzar con un PIC. En el caso de Manic, tienen más de 16,000 IPs. Así que estos son los resultados de la exactitud. Utilizamos una geolocalización con un margen de 40 kilómetros. Esto significa que en la bibliografía en varias ocasiones utilizan esta referencia de 40 kilómetros para determinar el tamaño del área metropolitana promedio. Y la idea es que si el área es inferior a 40 kilómetros, se considera que es exacto.
y está a nivel de ciudad y está por encima de esto, entonces está más allá de la, del nivel de ciudad. Utilizamos la latitud y longitud proporcionada por el mapa de calles de Street Equity. Y vimos que el single radius proporciona la mejor geolocalización comparada con los otros dos que mencioné, con NetEquity y MaxMind. En cuanto a la exactitud, el single radius fue mejor que los otros dos servicios. Si comparamos la media alcanzada, vimos que single radius tiene un error de 344 kilómetros, o sea, en distancias de 6, 26 y 344. El error, el margen superior del error es 344 kilómetros. Y si se compara con MaxMind, el error es de casi 3.000 kilómetros. Así que incluso en este caso, la geolocalización activa hecha por RIPE Atlas y con el método que les mostré, utilizando el más rápido de los pings, nos muestra mejores resultados. Así que la exactitud es 80%. 80,3% de las respuestas tenían un error por debajo de 40 kilómetros. Este fue el umbral del error. Con relación a la cobertura es una cosa diferente. Varios proveedores de geolocalización tienen casi un 100% de cobertura. Es el caso de los proveedores comerciales. Nosotros en este caso no queremos saber si la respuesta es correcta, sino cuántas respuestas uno puede obtener. La geolocalización de IP quiere tener una meta que se obtenga en línea y que tiene que ser bastante próxima. Ahora bien, con el conjunto de datos de Manik, que era de 16.000 direcciones IP o más, en ese caso logramos tener una respuesta por lo menos para 78,5% de todas estas direcciones. Por supuesto, cuando uno ve los estudios, por ejemplo, en el caso de RIPE Atlas, están más desplegados en Europa y en los Estados Unidos, y la ubicación de las metas de los blancos no se realizan de la misma forma en los distintos continentes. También hemos hecho un estudio en los distintos continentes, pero hay que tener presente el hecho de que esto está basado en la ubicación donde se encuentran. Si uno ve este mapa que fue preparado hace 2 años, en el caso de América del Sur, tratamos de calcular la exactitud teórica máxima para la geolocalización, y en esa época vimos que esta parte, en la parte central, hay muchos que están geolocalizadas con un error de menos de 10 kilómetros. Y en la parte central, el error es por debajo de 100 kilómetros, pero también hay partes donde el error está por encima de 400 kilómetros. Y la situación a lo largo de estos últimos 2 años ha cambiado. Ahora, en el sitio web de RIPE, vemos que hay muchas sondas en estas zonas y hay muchas más sondas en la zona de América del Sur. Pero, por supuesto, depende de las plataformas que se utilizan. El caso que estoy hablando es de RIPE Atlas. Así que la idea es actualizar esta imagen y así incorporar todos los cálculos realizados. Así que básicamente con esto termino la presentación. Me gustaría ahora pasar a las preguntas que hay. Bueno, gracias Máximo. Hay algunas preguntas que son parecidas o tienen relación entre sí. Te voy a hacer una sola, que hay muchas que vuelven a consultar sobre cómo actualizar la información de geolocalización.
Quizás sería bueno que vuelvas a mostrar las slides de los distintos sí. Y te leo una pregunta. ¿Cómo se puede determinar con quién dirigirse para actualizar geolocación de un bloque que acaba de ser asignado a una organización? ¿Cómo puedo determinar quién es el que le provee el servicio de geolocalización IP a la página que me impide accesarla? Por ejemplo, un banco que cree que mi computadora está fuera del país cuando no es el caso. So, thank you for the question. So if you are an end user, gracias por la pregunta. Si ustedes son un usuario final, si por ejemplo, en ese caso no pueden hacer nada al respecto, lo que sí pueden hacer es ponerse en contacto con su proveedor. Si ustedes son un proveedor de servicios de internet o un operador de redes, repito los pasos. No pueden identificar quién está haciendo la geolocalización equivocada. O sea, esos efectos tienen que comunicarse con uno de estos proveedores o probar los distintos métodos, porque ustedes no saben, por ejemplo, el banco no sabe cuál es el proveedor de geolocalización. Así que hay que seguir algunos pasos. Y como ya les dije, y particularmente cuando pasan un bloque de una región a otra o de una empresa a otra, todos tienen este problema de geolocalización. Ahora, el tema es que es porque la gente usa la geolocalización pasiva y los proveedores usan la geolocalización pasiva. Y espero que en el futuro los proveedores de geolocalización pasen a utilizar cada vez más la geolocalización activa o que la actualicen con mayor frecuencia. Así que lo que hay que hacer es seguir los siguientes pasos. En primer lugar, van a la base de datos RIR y verifican si la información que ustedes proporcionaron es correcta. Si son un pequeño proveedor, entonces tal vez resulte útil porque en general muchos proveedores de geolocalización utilizan este tipo de geolocalización, si bien no es lo correcto, porque esa es la geolocalización de la casa central. Ahora bien, si soy un pequeño proveedor de geolocalización, puede resultar útil. Y en segundo lugar, si ustedes están en RIPE o en APNIC, pueden usar el campo de geolocalización. Y no va a cambiar demasiado, pero al menos pueden tener idea de qué es lo que hay que hacer. Y el tercer paso que sugiero es generar su archivo de GeoFit y lo mantienen actualizado. Y cada vez que tienen estos temas, entonces se lo envían a todos estos proveedores, a todos estos lugares de contactos, porque ellos proporcionan el 90% de la geolocalización. Por lo tanto, si en el caso de estas cuatro direcciones, pueden cambiarlas manualmente y caso contrario, solo envían el GeoFeed. Y una de las cosas que pueden utilizar siempre es el mapa de RIPE MP. Actualmente no es el sistema más utilizado, pero algunos de estos proveedores están comenzando a utilizarlos. De manera que en el futuro tal vez sea interesante. Podrían, por ejemplo, hacer la geolocalización por crowdsource. Ustedes pueden dar su IP, la que sea, y ustedes dan, en el host request, ustedes dan la ciudad en un formato específico que está en el dataset. Ahora, esto realmente no va a ayudar. Lo que sí ayuda es generar su GeoFeed y mandárselo a todos estos proveedores para mantenerlo actualizado. Y también, si ustedes trabajan con el GeoFeed, se lo mandan a Google y ellos lo utilizan también para su geolocalización. Gracias, Máximo. Tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de ir por algunas de las que no se repitan. Bueno, hay una pregunta en inglés. Dice Anurag Bhatia. Anurag Bhatia pregunta, ¿alguna idea de qué datos de geolocalización utiliza Akamai una vez que identifican una subred de clientes en EDNS? No estoy ni seguro ni sé mucho si puedo dar esa información.
no quisiera en este momento. Pero creo que si ustedes se contactan con Akamai, se los dirán. Algunos de los mayores proveedores, bueno, como Google, tienen su propio sistema. Básicamente, tienen todo en cuenta. Algunos proveedores, GeoFeeds, la manera pasiva y también crowdsourcing. De manera que tal vez si ustedes se ponen en contacto directamente con ellos, se los dice. Gracias, Máximo. Estamos pasados del horario, pero como hay varias preguntas, hoy vamos a tratar de responder algunas. Vamos a seguir, a extendernos un poco más en el horario. Andrés Acevedo dice, ¿qué vulnerabilidades a nivel de seguridad de la información se tienen al momento de publicar geofeeds de las entidades? Geofeeds, sorry, didn't get the last part. ¿Qué vulnerabilidades al momento de publicar geofeeds de las entidades, las organizaciones? Oh, okay. Yeah, no, I heard entity. I thought it was you were talking about. Había oído entity. No entendió la palabra entity. Pensé que era NTT. Es realmente una muy buena pregunta. Lo primero, repito, esto es autopublicado. Ustedes pueden publicar lo que quieren. También pueden declarar que no quieren geolocalizar una IP específica. Entonces, el tema es, independientemente de lo que ustedes quieren, los proveedores de geolocalización los van a geolocalizar a ustedes. Entonces, ustedes no, y además ustedes no pueden evitar que la gente haga mediciones de latencia. O sea que es imposible decir, no, a mí que no me geolocalicen. El GeoFeed en particular, esencialmente, es un sustituto estándar del nombre del host. De los hostnames. Los operadores han estado trabajando con routers de toda la vida. O sea que es un sustituto estándar, bueno, no estándar, pero no hay un único formato, pero sí es uno que pueden utilizar. Ustedes lo pueden utilizar simplemente para dar la geolocalización de sus routers o de su IP, del IP de los usuarios, y en ese caso va a tener una exactitud de ciudad. Ustedes se saca el código, el zip code, pero para las direcciones IP no hay tanto que ustedes puedan divulgar que no esté disponible ya. Espero haber contestado su pregunta. Es una pregunta realmente interesante. ¿Se puede poner en contacto conmigo después? Si no, le dejo totalmente contento la respuesta. Bien. Gracias, Máximo. Raúl Felipe Guzmán Falla pregunta, ¿para los cálculos tuvieron en cuenta parámetros de servicios satelitales? So, good. So, with bien, con los servicios satelitales en este momento, trabajar en geolocalización no se está haciendo. No solamente con satélites, sino también, se está teniendo problemas. Siempre hay que considerar la geolocalización activa. Hay que hacer el mejor esfuerzo de hacerlo. Si es posible llegar al target en unos pocos milisegundos, muy bien. Y si no, no hay geolocalización. En el caso de satélite, habitualmente hay un límite en la cantidad de RTT que tiene que considerar. Por ejemplo, solo hasta 10 milisegundos para llegar al target. Y si es más con el satélite, va a llevar más y no van a tener geolocalización. Pero mientras tanto, quiero abrir un mapa para aclarar un poco esa idea de cuál es la cobertura de la que estamos hablando y por qué es posible
llegar al target en menos de 10 milisegundos. Esto en este momento es la cobertura que tiene la infraestructura de los puntos de referencia. Bien, gracias. F. Gong pregunta en inglés. Is it possible to download the ¿Es posible bajar la base de datos de RIPE para poder tener acceso offline? Sí. La API en este momento pueden entrar aquí. En el momento hay dos maneras. Una es para una única IP, no necesariamente. La API es, hay un FT dump que hizo RIPE NSC que tiene menos IPs de la API por varias diferentes razones técnicas, entre las cuales que las IPs, la geolocalización, cuando ustedes piden una dirección IP en esta API, inmediatamente obtienen una respuesta si alguien más ya preguntó por esa IP. Si ustedes preguntan, son los únicos que preguntan por un IP que nadie más haya preguntado antes, tienen que esperar unos minutos y eso es una limitación. Entonces lo tienen que utilizar integrado con algún otro sistema si ustedes quieren siempre tener la respuesta en tiempo real. Entonces si utilizan el NT dump, solamente van a tener el que ya alguien preguntó. Y en ese caso, si ustedes lo googlean, lo pueden encontrar en FTP dump. En algún lado, bueno, acá. La próxima pregunta. La siguiente, bueno, es un poco fuera de tópico, quizás le puedes dejar tu dirección de mail. Es de Javier Villagrán, cómo poder ser parte del trabajo de RIPE Atlas o alojar una sonda que permita hacer geolocalización con las IPs asignadas. Ok. It looks like bueno, parece como que. Bueno, el procedimiento es no se pongan en contacto conmigo porque yo ya no soy parte del personal de RIPE Atlas, pero se pueden poner en contacto con ellos y en general la razón por la que yo, como la manera de solicitar una sonda, ponen apply for a probe, simplemente lo googlean y ahí tienen la lista de pasos que ustedes tienen que seguir y se lo envían gratis. Es un aparatito pequeño y eso es todo. Lo tienen que conectar y mantenerlo conectado tanto como puedan. Si ustedes lo conectan cerca de, por ejemplo, de donde ustedes tienen su infraestructura, la geolocalización va a ser más exacta. Incluso si lo ponen en la misma infraestructura va a ser mucho más exacto. Lo otro que pueden hacer es alojar on Anchor. Pero esto no es gratis, tiene un pequeño precio, algo así como 200 euros. Pero es un servidor de una unidad que tiene más beneficios. Pero lo pueden buscar aquí en la página cuáles son los beneficios que tienen con uno u otro. Gracias, Máximo. La siguiente es de Carlos Alejandro. Dice, ¿cómo puedo utilizar geolocalización activa en un dispositivo que utiliza geopasiva? Por ejemplo, F5. So, for instance, no sé. Por ejemplo, F5. No sé a qué se refiere. F5, like the
F5 como el software VPN? ¿Cómo puedo usar geolocalización activa en un dispositivo que utiliza geolocalización pasiva? I honestly didn't get the answer because a device. Honestamente, no sé la respuesta porque un dispositivo no usa geo pasiva. ¿Siempre está conectado o no está conectado? Si un dispositivo está conectado y puede recibir una respuesta en relación con la medición o incluso HTTP o lo que utilicen, es posible geolocalizarlo. Tal vez con algún margen de error, pero es posible. Entonces, si el dispositivo está conectado, es posible geolocalizarlo con alguna exactitud o con algún error. Si está offline, totalmente desconectado, no es posible hacer la geolocalización. Entonces, si ustedes usan un proxy, un sustituto, por supuesto que pueden aumentar el error de la geolocalización o tal vez esté geolocalizado en un lugar diferente, pero de todas maneras alguien tiene que poder contestar el tráfico que sea. Bien. La siguiente pregunta está en inglés otra vez. F. Gont. La pregunta dice: do you populate a database periodically or do you? ¿Ustedes pueblan una base de datos periódicamente o hacen una geolocalización activa del target a demanda cuando ustedes reciben un query por su API? Y si actualizan la base de datos periódicamente, ¿con qué frecuencia lo hacen y con qué granularidad? ¿Ustedes geolocalizan todo el espacio IP o, por ejemplo, una dirección por un barra 24 de una dirección IPv4, de un bloque de direcciones IPv4? Bueno, la primera pregunta, a ver si me acuerdo. Las IPs se geolocalizan a demanda en este momento. Bueno, porque se utiliza prácticamente en toda la investigación que se realiza sobre geolocalización activa en este último año, esencialmente. O sea que se utiliza mucho y se hacen muchos experimentos de una geolocalización de interlinks o de cualquier cosa en la infraestructura. Después, las respuestas se hacen en cache, y o sea que hay una cierta latencia y hay que calcular, medirlo, y después que se hace el cache, en general se hace cada 6 meses, ustedes pueden corregirlo o pueden también, o en el futuro seguramente va a depender de RIPE, pero pueden hacer los cálculos. En este momento la exactitud que se intenta es a nivel de ciudad. Y si no es posible hacerlo a nivel ciudad, también puede ser a nivel país, pero básicamente es a nivel de cada ciudad. Cuando la respuesta se indica, por lo general es una respuesta correcta, y a nivel país, por lo general, casi siempre es correcta. Pero de todas maneras, la plataforma aún no ha sido adoptada plenamente por todos los otros proveedores de geolocalización, de manera que no necesariamente la dirección, la respuesta correcta, te puede verse afectada porque las fuentes son diferentes. ¿Cuál era la última parte? Creo que ya la contesté igual, pero ¿cómo era la última parte? Vamos a tener que ir terminando. Te voy a hacer un par de preguntas más, pero ¿quién es? Quienes tengan más dudas pueden consultarte a tu dirección de mail. Enrique Rivera consulta: uno de los objetivos de la geolocalización IP es para evitar fraudes o uso de ciertas plataformas en ciertas regiones del mundo. Sin embargo, ¿cómo garantizar esto si se utilizan VPN? ¿Se ha mejorado la forma de detectar el uso de VPN?
Not personally. Bueno, no personalmente. Se ha hecho mucho trabajo para detectar VPNs. Personalmente no me interesa detectar VPNs y personalmente creo que no es necesario trabajar en eso. Ahora bien, existen algunas técnicas y algunas de estas lo resuelven. Así que pueden comprar un servicio para esto. De manera que esa es la respuesta. Actualmente yo no he trabajado en la detección de VPNs y RIP IPMAP tampoco tienen una detección de VPNs. Estoy seguro de que los proveedores principales de geolocalización también tienen ese tipo de servicio. Gracias, Máximo. Hay una más de Fegont. Dice another one. How about ¿Qué ocurre con IPv6? O sea, cobertura y exactitud cuando se trata de IPv6. Muy bien, qué buena pregunta, realmente, muy buena pregunta. Yo hice una investigación sobre este tema con relación a esta imagen que les estoy mostrando en la pantalla. Estimé IPv4 e IPv6 en la medida de lo posible y lamentablemente en la actualidad la diferencia es grande y particularmente en algunas regiones del mundo. La razón, en realidad son dos razones. Lo primero es que los usuarios no tienen IPv6. Recientemente, bueno, no recientemente, en el mes de mayo publiqué una investigación sobre el impacto de coronavirus en la latencia en Europa, y eso fue alrededor del 13 de mayo, y lo presenté en mayo y luego se hizo una comparación entre IPv4 e IPv6. Y la realidad es que en Europa, básicamente no es una de las regiones peores del mundo en lo que se refiere a la adopción de IPv6. Aún en Europa, entonces, IPv6 fue tal que las ondas para esta plataforma como RIPE Atlas y otras plataformas que sirven de host están solo conectadas en IPv4. Así que son solo mediciones de IPv4. Así que no se puede realmente calcular y no se puede utilizar para geolocalización de IP. Y aún del otro lado, también hay unas metas de targets de geolocalización. Así que la exactitud para IPv6 es baja, pero es aún peor porque es difícil estimarla para la totalidad de la región. Tengo algunos números básicamente para Europa y para los Estados Unidos, pero resulta claro que la exactitud no es tan buena. Bien. Vamos con la última, Máximo. La pregunta está en inglés. Voy a dar tiempo a que a la traducción, porque me están diciendo que si no, no se escucha la traducción. Bueno, la pregunta es de... La pregunta es de Swapnil Patnekar. Dice, hola Máximo, soy Swapnil Patnekar. El formato para los feeds de geolocalización de IP publicados actualmente son un borrador informativo de Internet que aún no es una norma. ¿Sabes si existe un grupo de trabajo en la IETF que está tratando de convertir esto en una norma que pueda impulsar a los operadores para que la integren, para que la adopten? Bueno, yo estuve... Hice referencia a esto esta mañana con Randy Bush. Y sí, es un borrador de naturaleza informativa y hace bastante tiempo que está ahí. Incluso ha expirado este mes. Y ya mencioné que era de naturaleza informativa en mi presentación, pero actualmente
es el único enfoque realmente sólido que es suficientemente flexible para incorporar estos datos. Y estoy seguro de que continuará siendo de naturaleza informativa. Y hay cada vez más proveedores que lo están utilizando. Y reitero, Google lo produce, pero también todos los otros proveedores, por lo que he visto. Y creo que no se va a ir esto, no se va a eliminar. Y supongo que en algún momento habrá un borrador y se convertirá eventualmente en una RFC. Pero de todas maneras, el hecho de que esta información no indica nada acerca de la adopción. Bueno, gracias Máximo, esa fue la última. Creo que hubo mucho interés, muchas preguntas, mucha participación en este webinar. Bueno, te agradecemos Máximo, no podemos darte un aplauso, pero un aplauso virtual. Y bueno, gracias a todos por quedarse hasta este momento. Y nada más, por mi parte, no sé Máximo si quieres decir algo más. Thank you very much. It was, bueno, muchísimas gracias. Realmente fue muy interesante todas las preguntas y una buena cantidad de participantes. Lo disfruté mucho. Muchísimas gracias y disfruten el resto del día.